Muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Martins Espinosa. Formo parte del equipo de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a la reunión de presentación de las metas de ejecución presupuestal de inversiones de los sectores del Gobierno Nacional 2023. Este encuentro tiene como objetivo presentar las metas de ejecución presupuestal en materia de inversiones del gobierno nacional, las cuales han sido trabajadas por sus equipos técnicos y conocer algunos alcances de los principales sistemas administrativos necesarios que se deben tomar en consideración para el presente año, con lo cual se busca impulsar una gestión eficiente de las inversiones a su cargo, así como cumplir la prestación de servicios a la población del sector para continuar contribuyendo a la reactivación económica del país. Agradecemos la participación del ministro de Economía y Finanzas, Alex Alonso Contreras Miranda, a las ministras y ministros que hoy nos acompañan, del viceministro de Economía, Juan Pichihua Serna, del viceministro de Hacienda, José Carlos Chávez Cuentas, del director general de Programación Multianual de Inversiones, Daniel Leiva Calderón, de la directora general de Presupuesto Público, Jessica Camacho Medina, del director general de Abastecimiento, Mijael Vizcarra Llanos, del director de la Dirección de Operaciones de Tesorería de la Dirección General de Tesoro Público, Juan Zafra Meléndez, así como a los equipos técnicos y a todas y todos los funcionarios de los sectores que se encuentran conectados. A continuación, doy pase al ministro de Economía y Finanzas, Alex Alonso Contreras Miranda, quien dará las palabras de apertura al evento. Adelante, señor ministro. Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes a todas y a todas. Quiero saludar a los ministros, ministras, viceministros, viceministras conectadas, del resto de funcionarios públicos. Para nosotros esta es una reunión muy importante porque marca en realidad el inicio del año y, como ha señalado la presidenta, la meta de ejecución este año debe ser del 100%, razón por la cual el reto es grande. En ese sentido, yo quiero recalcar el compromiso del Ministerio de Economía a través de sus dos viceministerios y todas las direcciones generales de apoyarles, de brindarles asistencia técnica en caso se requiera para poder cumplir este requerimiento de la presidenta. Hay una pequeña presentación que me gustaría hacer para poco explicar la importancia de ejecutar este año. Como saben, la economía peruana se ha desacelerado, se desaceleró en el 2022, un cierre. Y ha continuado desacelerándose a lo largo del año. El crecimiento estimado es un crecimiento entre 2,8 y 2,9, con un crecimiento en el último trimestre de 2%. La meta es acelerar el crecimiento y parte importante va a depender de justamente la ejecución de la inversión pública. Hay avances importantes, ahí está el plan Compunche Perú, el avance del plan Impulso Perú, algunas noticias positivas por el lado de los sectores primarios. Pero el contexto macro en general va a ser complicado, sobre todo por las condiciones del contexto internacional. Siguiente, por favor. Y este año, como se lo decía a los gobernadores regionales, locales y a sus equipos, tenemos que romper con esa estacionalidad que muestra que cada año de nueva gestión subnacional cae. Entonces, las proyecciones del consenso para este año es que la inversión pública va a caer 6,9% en los tres niveles de gobierno. En el caso del Banco Central estima un crecimiento nulo, pero por el lado del MEF nosotros creemos que va a crecer y por eso es importante avanzar en lo que ha señalado la presidenta, en una ejecución récord de 100%. Y por eso la importancia de las metas y ante cualquier desvío poder comunicarnos y poder tomar las medidas respectivas. La no ejecución de inversión pública tiene un costo. Siguiente, por favor. A ver, si se hubieran ejecutado los más de 18 mil millones que se dejaron de ejecutar el año pasado. Siguiente, por favor. Slide número 5. Se hubieran generado 660 mil empleos. Se hubiera cerrado el equivalente al 50% de las brechas de infraestructura y 60% de las brechas de transporte. Y ya no estaríamos hablando de un crecimiento de 2,8 en 2022, sino hasta un crecimiento de 5%, si es que la ejecución fuera al 100%. Este año hay elementos interesantes que van a permitirnos al menos tener un respaldo para poder avanzar en la ejecución.
Son dos factores. Uno, que este año hay un presupuesto histórico y también tenemos las medidas específicas relacionadas al plan Compunche Perú. Este año hay un presupuesto de 54 mil millones. Esto implica un aumento del presupuesto institucional de apertura en más de 26%. Esto creo que va a ser clave. Más recursos, otra posibilidad de ejecutar más. Sin embargo, el mandato de la presidenta es claro, ¿no? Apostar por el 100% de la ejecución. En ese sentido, hay una estrategia para fortalecer y acompañar la gestión, para seguir destrabando inversiones y para tener e implementar un paquete adicional de inversiones. Yo simplemente quiero agradecer su presencia en este evento, resaltar la importancia de que cumplamos las metas establecidas y, si es posible, sobrepasemos esas metas establecidas, porque es la única forma de garantizar la reactivación de la economía y también seguir avanzando en el cierre de brechas. Muchísimas gracias. Toda la apertura del mes para seguir coordinando. Gracias. Agradecemos al ministro de Economía y Finanzas por sus palabras. Continuando con el programa, tenemos la participación del viceministro de Economía, Juan Pichihua Serna. Adelante, señor viceministro. Hoy nos convoca a discutir cuáles son las fortalezas macro y los retos de inversión que se tiene para este año. Entonces, la idea es saber qué cosa es lo que está respaldando la posibilidad de lograr las metas que se están estableciendo de inversión para este año. Por favor, ahora sí, adelante. Básicamente, nuestro país se funda en tres pilares. Por un lado, la estabilidad macroeconómica, que busca respetar y ser transparente en el manejo de las finanzas, lo que asegura estabilidad fiscal. Por otro lado, una independencia plena de la estabilidad monetaria, que permite que nuestro país pueda sostener nuestra moneda con cierta robustez. Y por otro lado, un sistema financiero que pueda, de alguna manera, facilitar las transacciones en la economía. Asimismo, así como le interesa la estabilidad macro, también nos interesa tener una economía abierta al mundo. Tenemos acuerdos comerciales de libre comercio con 29 países. Participamos en la Alianza del Pacífico y en los últimos años estamos muy interesados en ser socios y tener ese honor de pertenecer a este grupo de países de buenas prácticas internacionales como es la OCDE. Asimismo, nuestro país se basa en instituciones basadas en el mercado. Somos una economía social de mercado. En ese sentido, se promueve las oportunidades de inversión y se impulsa distintos tipos de acciones para que las empresas, sean pequeñas, grandes o medianas o grandes, puedan tener, digamos, libertad de trabajo en nuestro país. Siguiente, por favor. Robustez de nuestros fundamentos macro, esos tres grandes pilares que le hemos mencionado, en el que se mueve nuestra economía, permite que nuestro país pueda reflejar, digamos, cuatro indicadores básicos que son vistos por las grandes agencias calificadoras de riesgo, como, digamos, nos califican como un país expectante, ¿no? Somos uno de los países con menor déficit fiscal y con una menor deuda pública en el contexto latinoamericano, en nuestros pares. Tenemos reservas internacionales netas, digamos, proporcionalmente, que nos dan cierta holgura para, digamos, poder soportar cualquier crisis internacional y tener una cantidad de meses de inversiones libres digamos, de preocupación de cómo pagar. Y finalmente, somos uno de los países que tiene menor tasa de inflación en la región, ¿no? Estos indicadores, obviamente, nos muestran como un país confiable. Siguiente, por favor. Sí. Entonces, le decía, estos grandes pilares, estos fundamentos macro permiten que el resto del mundo nos visualice como un país confiable. En ese sentido, el Perú ha logrado posicionarse
en el contexto latinoamericano como uno de los países mejor calificados y por lo tanto con menos riesgos de poder invertir, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Para que se pueda lograr, digamos, esta apreciación que nos tiene el resto del mundo, básicamente es porque observan que el Perú durante las últimas décadas ha venido trabajando bajo un marco de institucionalidad que respeta algunas reglas fundamentales que permiten garantizar la estabilidad macro, ¿no? Esta estabilidad macro empieza con un documento en el que el ministerio expresa con claridad cuáles son sus metas, cuáles son sus supuestos y cuál es el contexto en el que se está moviendo. Las expectativas de crecimiento, las metas de crecimiento y el gasto que se pueda estar programando para los próximos años se basan fundamentales en el cumplimiento de las reglas fiscales. Estas reglas no solamente son expresas, sino también se hace seguimiento permanente y evaluación de cualquier desvío. El Perú, al igual que muchos países de América Latina, viene trabajando en este esquema de reglas fiscales y lo hace, digamos, con relativo éxito. Siguiente, por favor. A pesar que la pandemia nos llevó a una situación dramática de tener que financiar gastos no previstos y obviamente nos sacaron del rango de la regla de déficit fiscal, el Perú no solamente ha logrado restituirse o acomodarse muy rápidamente en este indicador, sino también estamos acercándonos con, digamos, cierta rapidez a la consolidación fiscal que implica alcanzar la meta de no tener un déficit mayor a un punto del PBI en muy corto plazo, lo que a nuestros países vecinos les está costando un poco más. Siguiente, por favor. La estabilidad macro obviamente permite que nuestro país pueda seguir una senda de crecimiento y liderar esas tasas de crecimiento que hace un momento le mencionaba y que las perspectivas así lo muestran, ¿no? Siguiente, por favor. Las apreciaciones sobre los datos que les he mostrado son, digamos, respaldados por agencias externas, organismos internacionales, calificadoras de riesgo, etcétera, que dan cuenta de un país que es responsable y transparente fiscalmente. Siguiente, por favor. Dada la confianza que nos tienen en el exterior, obviamente permite que el país pueda tener acceso a recursos, a créditos de ser necesarios, a tasas relativamente bajas, pero también permite que el país pueda emprender cualquier acometida frente a estos cambios que se han venido ocurriendo en los últimos trimestres, donde no solamente la economía mundial se ha ido ralentizando, sino también en nuestro país, adicional a eso, hemos tenido temas de conflictividad social y los problemas políticos que hemos pasado recientemente. Frente a esto, obviamente, tenemos que hacer tomar acciones que permitan redinamizar, reimpulsar la economía y el Ministerio de Economía, como parte del gobierno, ha propuesto un plan de impulso al crecimiento, de reactivación económica, basado en 19 medidas ordenadas en tres ejes, ¿no? Que apunten digamos, a la reactivación de la economía familiar, que se ha visto afectada por la alta inflación y el menor crecimiento del empleo, pero por otro lado también a medidas de reactivación económica, tanto regionales como sectoriales. Es decir, la idea es alcanzar que por lo menos hayan algunos proyectos en cada una de las regiones del país para lograr un crecimiento más homogéneo horizontalmente, pero también un crecimiento sectorial donde el ritmo de actividad de algunos sectores que se ha venido, digamos, afectando más, no solo por la pandemia, sino también por la conflictividad, como ese transporte, turismo, etcétera, puedan recuperarse
con mayor rapidez. La idea es que esto, digamos, simplemente es la guía para que los sectores puedan este año establecer sus metas y donde se atienda también, digamos, con recursos adicionales en este programa, ¿no? Siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Era la presentación que tenía para hoy. Entonces, solo quiero dejar un mensaje final. Nuestro país tiene la solidez suficiente como para acometer metas de inversión, no solamente a las programadas, sino también las adicionales que han sido planteados con este plan de Impulso Perú, que tiene aproximadamente un costo de 5 mil millones de soles. Muchísimas gracias. Agradecemos al viceministro de Economía, Juan Pichihua Serna, por la presentación brindada. Continuando con el programa, tenemos la participación del viceministro de Hacienda, José Carlos Chávez Cuentas. Adelante, señor viceministro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo, digamos, lo que les quería transmitir es que las metas que tenemos son ambiciosas, pero son factibles, son necesarias. Es que el país cuenta con la ejecución de estas metas. No es solamente un tema, digamos, de eficiencia en la gestión. Esto es, ustedes como grandes profesionales están mentalizados, sino es un tema que en este momento, más que nunca, el país necesita esta inversión, porque eso son desempleo, es reactivación, y tenemos una importante responsabilidad en este momento, ¿no? ¿Quiénes son nuestros principales ejecutores? Necesitamos que Provías Nacional, Provías descentralizado en el sector transporte, la reconstrucción con cambios, el PNCU, ¿no? Saneamiento urbano, el PNCR, saneamiento rural en vivienda, PCI, agrorural en el sector de agricultura, PRONIET, PEIP, Bicentenario en educación, PRONIS en salud, son los grandes protagonistas, ¿no? Esos son nuestros grandes ejecutores. Necesitamos que cumplan con esas metas. Lo vamos a hacer juntos. Es un trabajo colaborativo, ¿no? Nosotros necesitamos que si encuentran, apenas encuentran una alerta sobre aspectos en los cuales nosotros tenemos algo en cual podemos ayudar a destrabar, nos lo comunique, ¿no? No podemos perder ni un minuto, ¿no? Y tenemos que estar obsesionados con la gestión de nuestros cronogramas, tener responsables plazos y gestionar nuestras alertas, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir, digamos, tener éxito en cumplimiento de estas metas, ¿no? Gracias. Agradecemos al viceministro de Hacienda, José Carlos Chávez Cuentas, por la presentación brindada. Continuando con el programa, invitamos al director general de Programación Multianual de Inversiones, Daniel Leiva Calderón, para iniciar su exposición. Adelante, director. Gracias, Mario. Buenas tardes, señor ministro, señoras ministras, señoras viceministras y señores viceministros y todo el equipo técnico de las diferentes unidades ejecutoras del Gobierno Nacional. En primer lugar, agradecer esta presencia masiva. Estamos hablando de 547 asistentes, ¿no? Y esto nos muestra el interés que tiene, pues, cada uno de los equipos técnicos de los diferentes sectores liderados por cada ministro y viceministro. La inversión pública del año pasado cerró con una cifra récord de ejecución pública por encima de las estimaciones iniciales. Entonces, eso nos muestra que las proyecciones finalmente son proyecciones. El BCR esta vez está dando un crecimiento de 0% para el 2023, pero creemos que a partir del esfuerzo y la gestión de los equipos, las unidades ejecutoras, podamos superar estas proyecciones. Siempre hay que diferenciar dos cosas, ¿no? La proyección y la meta. La proyección son los estimados macros, las metas son las metas presupuestales de ejecución que nos ponemos cada una de las unidades ejecutoras. El presente evento es el primer evento del año en el cual mostramos cómo iniciamos la partida, cómo iniciamos el año y cuáles son nuestra programación de metas y qué estrategias debemos tomar para que finalizando el año podamos cerrar de la mejor forma posible. Como lo dijo el viceministro en anteriores oportunidades, no es un problema de recursos, muchas veces es un problema de gestión. Las grandes brechas que tiene el país requieren una gestión idónea, requieren enfrentar los riesgos adecuadamente y en su momento,
de modo que se cierren las brechas, aun cuando sabemos que solo con la inversión pública va a ser insuficiente, según lo que nos muestra el Plan Nacional de Competitividad y Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, hay un gran reto para ejecutar todo el presupuesto que tenemos. Ya lo mencionó el ministro, debemos llegar al 100%. La presidenta mencionó eso, al 100%. No lo hemos logrado históricamente. Hemos llegado un poco menos. Siguiente lámina, por favor. Luego, siguiente lámina. Ustedes pueden ver, este es el histórico de la ejecución de la inversión pública del gobierno nacional, a nivel de montos nominales en millones y en porcentaje. Entonces, ahí se ve que hay un crecimiento, que es básicamente gracias al crecimiento de los ingresos, pero también se ve lo que está en líneas punteadas, las metas, ¿no? Las metas anuales. En este caso, cuando es anual, es el PIM, ¿no? El presupuesto institucional modificado. Entonces, cada año lo que vemos es que tenemos un PIM siempre más alto de lo que se ejecuta. El año 2021, por ejemplo, se dejó de ejecutar 4.600 millones. Pero claro, ese año también teníamos un presupuesto histórico, ¿no? El 2022 podemos ver que ejecutamos un poco más en términos nominales, pero en términos porcentuales respecto del PIB estamos quedando en 90.9%. Esta es una tasa muy alta en términos nominales y en porcentaje del PIB, pero esconde detrás de este resultado algunos aspectos que debemos evaluar y también ponderar para que no vuelva a suceder, debido a que, si bien puede ser muy, muy buena la cifra final de cierre de año, lo que estamos viendo es que el PIB es muy por debajo del año pasado, ¿no? Entonces, uno puede decir que finaliza el año, soltamos presupuesto y ejecutamos bien, salimos bien en la foto. Sin embargo, en términos porcentuales respecto al año pasado, es muy, muy poco, muy poco. Casi esta variación positiva está incluso por debajo de la inflación, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como mencionaba, la foto parece muy buena, ¿no? La foto parece muy buena. Es un récord de ejecución del gobierno, de la inversión pública total, pero también es un récord de la ejecución por niveles de gobierno, ¿no? En este caso, tenemos un récord, pero hemos dejado de ejecutar un porcentaje de 9%, ¿no? Cuando la prensa sale y nos muestra cifras que se dejó de ejecutar más que nunca, es cierto, este año se dejó de ejecutar más que nunca a nivel nacional, pero en nivel porcentual del PIB se ha ejecutado mejor. Pero no necesariamente por el gobierno nacional, y eso es lo que les quiero mostrar más adelante, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vemos el ranking de ejecución. Si ven los círculos a la derecha, vemos un nivel de ejecución muy alto, el nivel de certificado, compromiso y devengado. Por encima del 90%, que es lo ideal en cada unidad ejecutora, en cada sector, ¿no? Entonces vemos que casi todos los sectores tienen tasas por encima del 80%, que es muy bueno, excepto algunas entidades que están más abajo, por alrededor del 60%. Pero en suma, digamos que el gobierno nacional ha hecho un récord histórico. Siguiente, por favor. Entonces, lo que quería mostrar es cómo así el gobierno nacional hace un récord histórico y los gobiernos locales y regionales nunca pueden pasar del 60%, ¿no? Y ustedes ven aquí, en este gráfico, el saldo dejado de ejecutar. ¿Cuánto se dejó de ejecutar por niveles de gobierno? Entonces, el gobierno nacional, al 90%, dejó solamente 1.600 millones. El gobierno regional, 4.500 millones, dejó de ejecutar. Y el gobierno local, 11.900 millones, casi 12.000 millones. ¿Pero qué ha pasado para que esto suceda? Ustedes saben que inicialmente, cuando se inicia el presupuesto del año pasado, iniciamos con un PIB mucho más alto. Lo que ha sucedido es que durante los meses siguientes, ese presupuesto que tenía el sector del gobierno nacional, los sectores en general, han ido soltando recursos, haciendo transferencias, de modo que ya en noviembre podemos ver un PIB mucho más relajado para el gobierno nacional y mucho más alto para los gobiernos regionales y locales. Hay un efecto transferencia que se ve en el PIB, que finalmente se traduce en una tasa de ejecución bastante buena para el gobierno nacional y bastante mala para los gobiernos regionales y locales, ¿no? Siguiente. Entonces, analizando un poco la información y el comportamiento de los sectores del gobierno, de las unidades ejecutoras del gobierno nacional, podemos ver esto, este gráfico.
Vamos a hacer una pausa en este gráfico porque es muy importante lo que nos muestra, ¿no? Por ejemplo, las líneas punteadas nos dicen la programación de metas mensuales en todo el año. La primera línea punteada roja nos dice cómo comenzamos el año pasado, entre enero y diciembre. Se programó bastante poco al inicio, primer trimestre, y regular en el último trimestre. Un comportamiento bastante homogéneo y, digamos, tradicional, ¿no? Tradicional. El primer trimestre no se ejecuta mucho, pero el último semestre se ejecuta más. Sin embargo, conforme pasan los meses, se hace una actualización, ¿no? Cada trimestre la Dirección de Presupuesto Público les pide una actualización a todos los sectores y unidades ejecutoras para que actualicen o sinceren las metas presupuestales. Lo que vemos entonces es que en la actualización que se hizo en julio, por ejemplo, ahí vemos el gráfico punteado, de 2.000 millones bajamos a una ejecución, una programación de 1.500 millones, ¿no? Es decir, sinceramos los techos, bajamos el techo cada mes. Y lo mismo sucede para agosto, septiembre, y en octubre nuevamente nos damos cuenta que todavía no vamos a gastar lo que habíamos prometido y nuevamente bajamos la actualización de octubre de las metas presupuestales, es el verde. Octubre, noviembre, diciembre se actualiza y nuevamente hacia abajo, ¿no? Entonces, en la actualización de julio, bajamos la actualización de julio, agosto, septiembre, pero subimos la de octubre, noviembre y diciembre, asumiendo que diciembre íbamos a comportarnos de forma heroica y no iba a suceder ningún riesgo. No se iba a efectivizar ningún riesgo, ¿no? Entonces, nunca antes se ejecutó 3.000 millones, 4.000 millones en un solo mes en el gobierno nacional, pero las estimaciones que hacíamos de metas presupuestales, o sea, que hacían todas las unidades ejecutoras, ¿no?, nos llevaba a mostrar una cifra muy alta que no se iba a realizar. Y finalmente sinceramos, en octubre, noviembre y diciembre sinceramos las cifras y se sueltan los recursos, se transfieren al gobierno local, regional, pero ya tampoco el gobierno regional local puede ejecutar, por tanto dejamos un monto nacional total sin ejecutar, bastante alto. Y no podemos con esa inercia porque esto sucede año a año. Entonces lo que buscamos ahora es tener algunas lecciones aprendidas. Y una de las lecciones aprendidas es justamente programar adecuadamente. Las columnas que ustedes ven son la ejecución año a año, ¿no? La ejecución mes a mes, pero respecto al año pasado. 2021, 2022, 2021, para cada mes, ¿no? Entonces, en la ejecución, ¿qué podemos ver? El año pasado, los primeros meses, enero, febrero, marzo, teníamos tasas por debajo de lo que ejecutamos el año anterior. Entonces, como es natural, los medios de prensa y la sociedad informada comentaban bastante respecto a la ejecución, ¿no? Y había una caída fuerte en la ejecución. Esta caída ligeramente se recuperó en abril, pero volvió a caer otra vez en mayo, como ven ahí las columnas, ¿no? En junio se empató, en julio subimos un poco más, pero volvió a caer en agosto, en septiembre casi al mismo nivel. Entonces, recién en octubre, noviembre y diciembre se ve una reacción del gobierno nacional, ¿no? Una reacción bastante tarde, fuerte, pero no suficiente. Entonces, esto nos muestra que el PIB del gobierno nacional, desde que inició enero hasta que finalizó en diciembre, soltó 3.000 millones durante el año, ¿no? Se transfirieron. Y esta transferencia no fue en los primeros meses, como hubiera sido ideal, sino fue en los últimos meses o en los mediados de año, ¿no? La programación del primer trimestre fue muy por debajo de lo que se ejecutó el trimestre pasado. Este año no va a pasar, ya hemos revisado las metas presupuestales. Se está programando optimistamente, adecuadamente. Entonces ahora los toca cumplir, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para este año, el primer trimestre, tenemos unas metas bastante retadoras. Por ejemplo, en enero tenemos que ejecutar 678 millones a nivel nacional, a nivel de sectores del gobierno nacional, ¿no? Donde el ARC y el MTC tienen un rol fundamental, ¿no? Siguiente, por favor, para ver el detalle de cada uno de los sectores. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuánto se debe gastar cada mes para cumplir la meta presupuestal del primer trimestre. Por ejemplo, tenemos ARC 270 millones solo en enero, y estamos en 9 de enero. Siguiente mes 286 y marzo 293 millones, ¿no? Transportes y comunicaciones más o menos al mismo nivel.
Y después vemos en educación todo lo que corresponde a no universidades en tercer bloque de ejecución, pero ya bastante distinto o bastante lejano de los dos primeros grandes ejecutores, ¿no? Entonces vemos que los primeros meses son fundamentales para que la ejecución más adelante no sufra los efectos que sufrió el año pasado, ¿no? Entonces, esta programación que ustedes ya enviaron, que cada uno de los sectores envió, tiene que ser cumplida al 100%. Y si no se cumple al 100% en el mes de enero, se supone que eso se compensa en el mes de febrero y si no se cumple, se compensa en el mes de marzo. Pero no puede ser una compensación que se vaya pateando y lleguemos a diciembre nuevamente soltando recursos. Esto es un aspecto que queríamos resaltar a partir de este primer evento de metas presupuestales del año. Y por tanto, más adelante queremos presentar también algunas lecciones aprendidas, algunos casos de éxito, algunas enseñanzas que nos da pues lo que pasó el año pasado, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí ustedes pueden ver a nivel detallado de cada sector los montos que ustedes aprobaron y enviaron al Ministerio de Economía, ¿no? Tenemos en total que ejecutar en el primer trimestre 2.600 millones. Yo escuché una presentación de nuestro ministro cuando le preguntaron cuánto sería lo ideal que debería ejecutar el país en el primer trimestre. Claro, la lógica dice, considerando que ya existen proyectos en curso y no estamos refundando nada cada año, lo normal sería la cuarta parte de todo el presupuesto. La cuarta parte de lo que se ejecutó el año pasado es más o menos 4.500 millones, ¿no? Pero nuestra meta para este año es 2.600 millones. 2.000 millones menos que la cuarta parte. Entonces, no es una meta muy ambiciosa, no es una meta tampoco pesimista, es una meta cumplible, es una meta realista, pero ahora lo que viene es efectivamente cumplir según los montos que ustedes ven en pantalla, ¿no? Cumplir cada mes, en enero ya tenemos ahí la primera meta y hay que cumplir ese monto que está ahí. Siguiente, por favor. Entonces, las lecciones aprendidas en términos generales que podemos plantear es primero que la planificación de la ejecución física y financiera tiene que ser realista, ¿no? Realista. Ya vimos que no es tan optimista, no es pesimista, es realista, ¿no? Sin embargo, esta planificación debe asegurar que no se pateen los recursos al cuarto trimestre. Y en ese sentido, sí estamos fallando todavía. Todavía estamos pateando recursos para el segundo semestre. Entonces, lo que corresponde es ejecutar bien este primer trimestre y mantener ese ritmo cada mes, de modo que este año por fin podemos ejecutar como nunca antes se ejecutó. El segundo punto es, los plazos tienen que ser reales. Los plazos a veces son bastante optimistas cuando se le pregunta al área de presupuesto, al área de logística, por ejemplo, de abastecimiento, se les pregunta si, qué es lo que necesitan para ejecutar, cuál es el plazo realista, y siempre ponemos plazos ideales, asumiendo que ningún evento va a afectar el objetivo. A veces no se tiene la ruta crítica del proyecto. Y cuando algún evento sucede, no existen planes de contingencia, ¿no? Eso se conoce como gestionar los proyectos de forma reactiva. Y la gestión de proyectos reactiva responde, ¿no?, a una inadecuada planificación y gestión de riesgos y también impacta más en los costos, y no solo en los costos, sino también en los cronogramas. Cuando gestionamos una entidad pública, podemos actuar reactivamente, es decir, sucede una emergencia y actuamos y aplicamos todas las alarmas y finalmente cumplimos el objetivo y no hay problema. Pero cuando gestionamos un proyecto y actuamos reactivamente, los costos sí son mucho más grandes y eso es algo que debemos considerar. Otro tema es que la programación multianual de inversiones tiene que respetarse, ¿no? Lo que vemos normalmente es que una programación multianual no se respeta porque asumiendo que existen problemas o asumimos que no se van a efectivizar esos problemas, ¿no? Pero en la realidad nos damos cuenta que esos problemas efectivamente se dan, nos obliga a repensar cómo planificamos mejor. Y a veces, en lugar de acelerar los proyectos que ya están bien encaminados, destinamos recursos a proyectos nuevos o a proyectos que todavía tienen un proceso de maduración más lento. Entonces, esa flexibilidad que tiene la programación multianual de inversiones finalmente se traduce
en mayor lentitud al momento de ejecutar. Por eso, nuevamente, esa flexibilidad que se tiene, tiene que ser a partir de la priorización y a partir de la meta que ya ustedes, cada uno de los sectores, ha prometido cumplir mensualmente, ¿no? Otro punto es que la unidad ejecutora de inversiones tiene que ser el articulador dentro de la entidad, ¿no? Liderar el proyecto conjuntamente con el comité de inversiones, ¿no? Si esto no es así, si no tiene además el respaldo del ministro, que una vez al mes se reúne con el equipo de gestión de proyectos y evalúan la ruta crítica, evalúan los riesgos, si eso no sucede, lamentablemente vamos a seguir ejecutando subóptimamente el 60-70%, ¿no? Finalmente, es importante mencionar que las OPMIs tienen una función clave en el sentido de que dentro de cada entidad son los articuladores, ¿no? de cada una de las unidades ejecutoras. De alguna forma, las OPMIs son como una especie de oficina de gestión de proyectos que tiene la visión de todo el bosque completo, ¿no? Que identifica en qué medida puede mover presupuesto para proyectos que ya están acelerando, están tomando viada, y asegura el financiamiento durante los, según el cronograma, ¿no? Si no se hace esa adecuada gestión de cartera, suceden los problemas y suceden paralizaciones. No quisiéramos que nuevamente esto suceda este año. Ya tenemos lecciones aprendidas, ya los equipos han trabajado, hay mucha experiencia. Más que nunca ahora existe información en Internet. En el Ministerio de Economía tenemos muchos videos, aproximadamente 260 presentaciones, algo de 25 videos para cada una de las fases de ciclo de inversión. Entonces, hay bastante información que nos puede ayudar a gestionar mejor. A diferencia de años anteriores, ahora la información fluye y lo que sí se necesita son equipos con capacidades en gestión de proyectos y con el respaldo institucional que haga posible justamente cumplir lo que se programa. Eso es lo que les quería mencionar, señores ministros, viceministros y viceministras, como parte del de nuestra primera reunión de seguimiento de metas presupuestales. Muchas gracias. Saludos de parte de la DGPMI. Agradecemos al director general de Programación Multianual de Inversiones, Daniel Leiva Calderón, por la presentación brindada. A continuación, invitamos a la directora general de Presupuesto Público, Jessica Camacho Medina, para iniciar su exposición. Adelante, directora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los ejecutores del Gobierno Nacional. Bueno, sobre la ejecución de las inversiones al cierre del 2022, vemos que ustedes tienen la participación que es de cerca de un tercio, ¿no? Y en porcentaje de ejecución, optimizando después de las modificaciones y todo, se logró una ejecución del 91%. Respecto a las metas, como bien saben, sé que hay nuevas gestiones. Un poquito queremos recordarles cómo es que han salido estas metas. La DGPP solicitó proyecciones a los tres niveles de gobierno hacia diciembre en función a la cartera que se había gestionado en la ley de presupuesto. Los equipos empezaron, ¿no?, a hacer programaciones mensualizadas a nivel de proyectos. Y así es que cerramos a final de diciembre con las metas que su equipo había considerado viable ejecutar. En función de estas metas, ahora empieza el trabajo de focalizado también en sobre todo en los más grandes ejecutores. Y empieza el trabajo de gestión de las alertas, de gestión de básicamente de los problemas, ¿no? Respecto al año pasado, vemos que la mayoría no pudo ejecutar la meta que ellos mismos se pusieron, que los equipos mismos se plantearon, pero consideramos que es este año, con las facilidades que también se están dando en varias medidas del plan Punche, se están incluyendo varias medidas que facilitan la ejecución de las inversiones, podría ser superado. Respecto a las metas, veo que son metas, si ven la línea verde, la naranja, la del 2023, está por encima de lo que se ha devengado. Entonces, quiere decir que sí son metas ambiciosas, excepto en el mes de marzo y de diciembre. En línea con lo que dice el director de Programación Multianual de Inversiones,
La estrategia sería ahorita identificar rápidamente cuáles son las inversiones que vienen ejecutando bien, los contratos que están fácil para pagar y aprovechar este primer semestre y no dejarlo todo para el segundo, que es lo que usualmente, típicamente, el ciclo nos arrastra. Aquí, básicamente, los proyectos emblemáticos con más presupuesto en el 2023 están aquí, ¿no? En transporte, la línea 2, en ARC, el Hospital de Apoyo 2 Sullana, en educación, el PEIP, vivienda, agua potable, alcantarillado Julia Capuno, salud, el Hospital Sergio Bernales, en agrario y riego, la represa Iruro Uyacucho. Entonces, esas son las grandes apuestas en el gobierno nacional por mover, primero, por acercarnos a cerrar la brecha y segundo, para mover empleo y reactivación. Daniel también ya comentó cuáles son las metas del primer trimestre y cómo conversan respecto al anterior. Aquí podemos ver cuáles son, en qué casos se han puesto metas más ambiciosas que el año anterior. Información ustedes ya la tienen. Y bueno, respecto a, para cerrar un poco sobre los lineamientos o lecciones más que aprendidas, es vamos a iniciar un trabajo colaborativo en base a estas metas que mes a mes vamos a ir un punto a nivel de contrastarlo con el cronograma de ejecución, con el contrato. Entonces, vamos a hacer esa clase de revisión para poder ayudarles a detectar cualquier necesidad de modificación de recursos o de gestión de problemas que van a depender de una opinión capaz del MEF o de la DGPP. Estoy aquí para darles todo mi apoyo. La ejecución de la inversión es nuestra prioridad máxima y sobre todo su facilitación. Gracias. Agradecemos a la directora general de Presupuesto Público, Jessica Camacho Medina, por la presentación realizada. A continuación, invitamos al director general de Abastecimiento, Mijail Vizcarra Llanos, para iniciar su exposición. Adelante, director. Buenas tardes a todos, ministros, viceministros y equipo técnico. No, para mí es un placer estar acá y comentarles algunos temas que debemos tener en consideración efectos de iniciar bien nuestros proyectos de inversión o ejecutar nuestros presupuestos a inicio de año. ¿No? Un poco ahorita lo que voy a comentarles es aquellas cositas que debemos tener en cuenta para tratar de mejorar nuestra ejecución. Siguiente, por favor. Antes de empezar a comentar los temas, quiero un poco centrarme en esta pequeña PPT, ¿no? Que lo que nos está ilustrando es cómo está compuesto el sistema de abastecimiento. El sistema de abastecimiento es un sistema administrativo que es de reciente creación, que lo que busca es desarrollar metodologías, herramientas, procedimientos para la provisión de bienes, servicios y obras a través de la cadena de abastecimiento público. Y para hacer eso, requiere o tiene tres componentes. Primer componente, la programación multianual, que lo que busca es determinar las necesidades de las entidades en un periodo de 3 años, en función a mis inversiones priorizadas, mis actividades operativas, mis necesidades de capacitación, los bienes y servicios que yo necesito para cumplir objetivos, es que yo defino mi cuadro multianual de necesidades. Obviamente, ese cuadro multianual tiene que estar sustentado en el presupuesto de la entidad, ¿no? Para que el cuadro esté aprobado, tengo que tener recursos para tener esas necesidades. Una vez que yo definí qué es lo que necesito por un periodo de 3 años, pasamos al segundo componente, que es el componente de gestión de las adquisiciones, donde acá buscamos la obtención de esos bienes, servicios y obras que yo definí previamente en mi programación multianual. Y la obtención se hace, como ven en pantalla, a través de dos formas. Formas no onerosa, como es obtención por donación, obtención por fabricación, obtención por dación en pago, por convenio, entre otros. Y lo más usual, que es la obtención onerosa, que es a través de la contratación pública. No, en la mayoría de los casos, el Estado obtiene comprando, ¿no? Y acá pues tenemos en la ley de contrataciones y otras normas vinculadas a la compra pública. Una vez que obtenemos, nosotros podemos obtener bienes, servicios y obras. Si obtengo servicios,
estos pues se ejecutan en sí mismos, ¿no? La limpieza, la vigilancia, el mantenimiento, las consultorías, se hace el trabajo y se paga. Pero si obtengo bienes muebles o inmuebles, tengo que usarlos y administrarlos. Y ahí vamos al tercer componente, a la administración de bienes. Como ven en pantalla, este se dividió en dos. Bienes muebles, que son todos aquellos bienes que pueden ser sujeto de transporte sin que se pierda o varíe sus características esenciales. Y los bienes inmuebles, que es el patrimonio inmobiliario de la entidad. Una vez que yo obtengo un bien mueble, la regla general es que este entre por el almacén, ¿no? El almacén de la entidad es la puerta de entrada entre un bien mueble y la entidad pública. Este bien mueble puede ser bien de consumo o bien patrimonial. Bien de consumo, medicamentos, alimentos, repuestos, accesorios, consumibles. Y bienes patrimoniales, los activos, ¿verdad? Vehículos, mesas, sillas, etc. Estos bienes que entran al almacén son transportados y distribuidos. Para su transporte y distribución, requeriría en algunos casos contratar servicios, ¿verdad? En otros casos, se hará pues directamente con los recursos de la entidad. Y una vez que estos bienes, imaginemos, bienes de consumo, alimentos, medicamentos, se entregan y se usan, se tiene pues que esto informar a la programación por si se requiere una reposición, ¿no? Y ahí se mueve la cadena logística. Programo, obtengo, consumo. Programa, obtengo, consumo. Si es un bien patrimonial, ¿no? Este bien se asigna a quien corresponda, el cual debe garantizar su uso adecuado. Y también se hacen inventarios, básicamente para verificar el estado de esos bienes y si se requiere o no algún cambio, alguna baja, alguna reposición. Esos bienes muebles tienen que ser sujetos también de mantenimiento, como les comentaba, o aseguramiento. Mantenimiento que puede ser preventivo, predictivo, correctivo. En el caso de los bienes inmuebles, ¿no? Una vez que los obtengo, esos bienes inmuebles hay que mantenerlos y asegurarlos, ¿no? Asegurarlos básicamente para que evitar que ante algún siniestro se genere alguna contingencia y mantenimiento para no tener pues de manera óptima el inmueble en el estado de conservación correspondiente para que pueda ser usado de manera óptima. Un tema que siempre nos pasa a nosotros en general, y parece que es algo que heredamos desde algunos años, es que siempre pensamos en comprar o en construir, pero no en mantener. Entonces, eso hay que ir cambiando. Hay que comprar, construir y también mantener, ¿no? Para que el dinero se pueda ser usado en forma adecuada. Hemos visto en abastecimiento que hay muchos objetos que se compran y por falta de mantenimiento se malogran y ya no pueden ser utilizados. Y nuevamente hay que volver a comprar cuando es más barato mantenerlo que hacer una nueva compra. Siguiente, por favor. Y todo esto que hemos visto hace un momento ha sido los componentes del sistema de abastecimiento. Y ahora veremos rápidamente temas relevantes en cada componente, efectos de iniciar las inversiones. Primero, es que yo no puedo iniciar ningún proceso de contratación si no tengo mi cuadro multianual aprobado. Este por necesidades que me indica todo lo que el Estado requiere en los próximos 3 años. Ahora, en el caso de las inversiones, ¿qué debe incluir mi cuadro multianual? Básicamente, los bienes y servicios que se requieren para la inversión priorizada. En el caso de la preinversión, los bienes y servicios para la viabilidad. Y en el caso de la ejecución, los bienes y servicios para ya y obras que se requieren para ya hacer el proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, voy a incorporar mi necesidad de consultorías para el perfil, consultorías para el expediente técnico, consultorías para la obra, incluir la necesidad de hacer la obra, la supervisión de la obra, el equipamiento, si son escuelas o de repente hospitales y los mantenimientos correspondientes. Todo ello tiene que estar en mi cuadro multianual. Entonces, primera tarea, aprobar el cuadro multianual, ¿no? Y también no incluir mis inversiones para empezar a ejecutarlas. Ahora, la aprobación de ese cuadro multianual no se realiza con un formato, no se requiere una resolución, sino un formato que lo firma el titular de la entidad o a quien se le ha delegado esa facultad,
No, regularmente esto está delegado. Una vez que yo tengo mi correo multianual aprobado, viene la fase de o la gestión de adquisiciones. Siguiente, por favor. Donde ya tengo que tramitar mis necesidades a través de la compra pública. ¿Y qué temas o tips tengo que tener en cuenta en la parte referida a gestión de adquisiciones? Uno, la correcta definición de requerimiento. Es decir, de lo que necesito adquirir o contratar. No sabemos de que muchos problemas en los proyectos, en las obras paralizadas, se dan pues por malos expedientes técnicos. Sabemos de que muchos problemas contractuales se dan, pues de repente hay una referencia imprecisos, lo que genera pues conflictos contractuales. Entonces, en esta parte es la parte en la cual tenemos que tener mucho cuidado. Tener que tener la suficiente solvencia para poder formular bien las especificaciones técnicas, los términos de referencia, tener paciencia en los expedientes técnicos a efectos de que estos estén adecuadamente desarrollados para que luego se puedan ejecutar los contratos sin inconvenientes. Muchas veces se tiene la idea de que el problema de la contratación pública es que demoran mucho los procedimientos de selección, cuando en verdad los procedimientos es la parte más sencilla de la compra pública. La parte más compleja es definir bien el requerimiento, uno, y dos, una adecuada gestión contractual. Pero la parte neurológica acepta el requerimiento. Entonces, en esa parte hay que tener paciencia, hay que hacerlo bien para la parte de procedimiento y la parte contractual llevarla de una mejor manera. Un elemento importante dentro de los procesos de contratación es el comité de selección. Y acá también tenemos que tener claridad, o mejor dicho, tener la suficiente analítica para poder determinar los integrantes adecuados. Un comité de selección no es, si bien un encargo adicional a tu día a día, es un encargo importante porque te va a permitir buscar la oferta más ventajosa. Entonces, acá busquemos a los mejores actores en mi entidad pública para que sea comité, ¿no? Porque yo voy a garantizar una buena selección. Un tema importante también es que tenemos que aprobar nuestro plan anual de contrataciones. Una es que yo apruebo mis cuáles necesidades, tengo que tener clara mi estrategia de compras. Y eso es con el plan anual de contrataciones. Ahora, otro tema adicional que debemos tener en cuenta es dar reglas claras al área usuaria. En contratación pública, no, el experto que conoce la materia es el área de abastecimiento, ¿verdad? Porque son los expertos en compras, expertos en logística. Pero el área usuaria es un actor importante porque su necesidad es la que se va a satisfacer. En consecuencia, no, tenemos que tener claro de que el área usuaria no conoce de compras y, por tanto, hay que ayudarlo. ¿Para qué? Para que en el proceso de contratación tenga las reglas claras y sepa qué hacer, ¿no? Y en este caso, pasa mucho que el comité de selección le presenta al área usuaria documentos a efectos de que le valide temas técnicos. Y está bien, porque el tema técnico lo conoce el usuario, pero siempre hay que decirle claramente qué es lo que quiero que me valide, qué es lo que quiero que me informe. ¿Para qué? Para evitar reprocesos. ¿Sí? Y un tema adicional, ¿no? El último tema, mejor dicho, en la parte de contratación pública, es que si bien la regulación establece plazos mínimos o máximos para firmar contrato, es posible, pues, coordinar con los proveedores para que, si tienen documentos ya listos, no esperen el último día. Y con eso acelerar el proceso de suscripción del contrato. Un tema que no está en la PPT, pero quiero comentarles, es que a partir del año pasado se encuentra, pues, vigente la Ley de Obras Paralizadas, que lo que busca es establecer herramientas para reactivar obras paradas. Y un elemento importante que debemos hacer todos los años es verificar mi cartera de obras. Es decir, analizar cuántas obras tengo, cuáles están paralizadas y sobre eso hacer un plan para poder reactivarlos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacer constantemente. En este caso, esa Ley de Obras Paralizadas lo que establece es que tengo que hacer un informe de estado situacional, ver esas obras paralizadas, con eso, no determinar, pues, qué cosas necesito para reactivarlas y hacer una lista de priorización. ¿Cuáles voy a reactivar en cada año? Buscando, pues, siempre reactivar las obras que cierran brecha más rápido, ¿no? Las que están más cerca de concluir, esas hay que reactivarlas. Solamente para comentarles que esa ley aplica para obras que tengan un porcentaje de ejecución mayor o igual al 40%.
Y un tema más que toma de salidas realizadas que hay que tener en consideración es que acá se está privilegiando también el uso de la junta de disputas, que es un mecanismo de solución de conflictos que busca que las cosas se paralicen. Es un mecanismo técnico que tiene como intención que cualquier conflicto se solucione técnicamente antes de parar la obra y con esto evitar llegar a arbitraje. Finalmente, esa ley también establece, ¿no?, unas consideraciones especiales respecto de las medidas cautelares. No pasa mucho que las obras se paran por medidas cautelares. Medidas que uno las recibe de manera inesperada y ya me paró la obra. Lo que plantea esta ley básicamente es, entre otras cosas, miremos cuatro cosas principales. Uno, que el juez competente es el juez de la entidad, de la zona de la entidad, ¿no? No cualquier juez en cualquier parte del país. Segundo, de que antes de emitir la cautelar, tiene que correr el traslado a la entidad, para que la entidad tome conocimiento y se defienda. Tercero, se requiere una contracautela, donde el contratista va a tener que colocar una garantía a efectos de sustentar el por qué se requiere la cautelar y si es que esa cautelar no se da, esa garantía se ejecuta, ¿no? Usa un elemento disuasivo para evitar cautelares temerarias. Y finalmente, y este es un tema muy importante, es que esta norma obliga al juez a analizar cuáles son las contingencias de parar una obra. Y específicamente las contingencias al interés público. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, una obra pública lo que busca pues es satisfacer una necesidad, cerrar una brecha. Por tanto, no, el juez tiene que tener claro de que con esa paralización el interés público no está afectando. O si está afectando es en menor medida y debería prevalecer en ese caso el interés privado. Entonces, esta norma obliga a eso. Revisa bien el impacto que va a generar en el Estado estas posibles obras paralizadas. Siguiente, por favor. Respecto del tercer componente, en el caso de la limitación de bienes, debemos tener en cuenta que, en el caso de los bienes muebles, la Directiva 6/2021 regula pues, los actos de administración y disposición. Y lo que tenemos que hacer es ejecutar los actos en el plazo establecido y registrarlo oportunamente en la plataforma informática del SINAVIC Web. Por ejemplo, tenemos que disponer oportunamente los bienes que hemos dado de baja a efecto de generar mayores gastos. Muchas veces tenemos bienes que ya dimos de baja, que ya no forman patrimonio de la entidad y siguen en custodia de la entidad. La norma te dice que en 5 meses hay que disponerlos. Es decir, venderlos, donarlos, si son desechos, no botarlos, etc. Debemos tener en cuenta que el almacén es un lugar de tránsito de los bienes, custodia temporal de los bienes. No es un depósito. Por tanto, mi almacén tiene que estar gestionado a efecto de que los bienes entran y salgan constantemente. Lo que debemos tener en cuenta es que la directiva actual establece que un bien debe estar en almacén máximo 1 año. Y si llega el año y sigue en almacén, hay que tomar acciones, analizar qué sucede y hacer un plan de distribución. Y en todo caso, si es que se advierte pues, que el bien ya lo necesito, entonces disponerlo y darlo de baja, ¿no? Y no volver a un almacén, como les comentaba, un depósito. Un tema que también debemos tener en cuenta es que a partir de la directiva vigente de patrimonio, se tiene que reportar de manera bianual el inventario. El inventario de los bienes patrimoniales. El 15 de marzo de este año vence el plazo para el inventario 2022. Lo que tenemos que hacer ahora son las acciones necesarias para llegar al 15 de marzo. Y finalmente, como les comentaba en la primera PPT, tenemos que programar oportunamente los mantenimientos de los bienes muebles, ¿no? Así como el aseguramiento de estos, lo que incluye, ¿no?, la infraestructura de los almacenes, los equipos de acarreo, la sala de máquinas, etcétera. Siguiente, por favor. Finalmente, tenemos el tema de la administración de bienes inmuebles. Respecto a los bienes inmuebles, hay que tener en cuenta 3 puntos principales. Uno, la diferencia entre predio estatal y bienes inmuebles. Predio estatal es aquel que está regulado por SBN y son las playas, terrenos eriazos, bosques, islas, centros deportivos, plazas, parques, espacios públicos, jardines, losas deportivas, ¿no?
Y los bienes inmuebles es aquella infraestructura pública, ¿no?, que se usa para, sea institucional, almacenes, archivos, depósitos, entre otros. Dos, tenemos que tener información actualizada, ¿no?, en los registros de información. Es decir, sobre su estado, sobre su conservación, para tener claro qué inmuebles tenemos y en qué estado se encuentran. Y tres, hay que analizar siempre la situación física legal de los bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque se advierte, por ejemplo, que hay bienes inmuebles que se tienen para una finalidad, pero se usa para otra, ¿no? Siendo extremistas, no es un caso real, pero imaginemos, tengo un bien inmueble que se ha destinado para un colegio y hay una sede institucional. Entonces, hay que tener en cuenta, básicamente, que los inmuebles se utilizan por una finalidad y en función de esa finalidad hay que utilizarlo. Y en todo caso, hay que revisar y si es que hay que cambiar la finalidad, hay que hacer el saneamiento. Y un tema final es que hay que tener en cuenta también la zonificación, ¿no? Que a veces se advierte que hay inmuebles que tienen una finalidad distinta a la zonificación aprobada por el gobierno local. Y eso trae también contingencias. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Y cualquier duda, como se ha comentado en esta charla técnica, estamos para apoyarlos. Nosotros estamos en el correo dga@mef.gob.p. ¿No? Ante cualquier duda o consulta, se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecemos al director general de abastecimiento, Mijael Vizcarra Llanos, por la presentación realizada. A continuación, invitamos al director de la Dirección de Operaciones de Tesorería de la Dirección General del Tesoro Público, Juan Zafra Meléndez, para iniciar su exposición. Adelante, director. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de participar y sobre todo de contribuir a un poco, digamos, aclarar o de repente una mejor difusión de algunos aspectos puntuales de la operatividad de tesorería y que evidentemente deben permitir también coadyuvar al logro del objetivo de tener, digamos, una ejecución lo más eficiente y eficaz, como se espera, por parte de las autoridades, ¿no? Y en este caso, con la participación de lo que concierne a la pagaduría. Por favor, la siguiente lámina. Antes de repente mencionar así puntualmente determinadas fechas claves en el proceso de operatividad de la pagaduría, es importante, no está de más mencionar, que para poder llegar a esta etapa de la ejecución del gasto, que es el pago, el cual pues debe realizarse de manera oportuna y adecuada, pues evidentemente en las entidades se tienen que cumplir con los procesos que ya de alguna u otra manera han sido mencionados por los directores generales de los otros sistemas administrativos. Llámese en el tema de la ejecución del gasto, la certificación presupuestal, el compromiso de gasto, el reconocimiento de la obligación a través del devengamiento respectivo, de manera que estamos en condiciones poder de cumplir con el pago a los proveedores, ¿no?, a los contratistas y demás de la manera correcta. Tenemos plazos en el sistema de tesorería que precisamente apuntan a que se pague de manera puntual. El registro del devengado, por ejemplo, que tiene que ver bastante con la conformidad, ¿no?, a través del CIAF, es que se registran y se ejecutan las transacciones. El plazo es de 3 días hábiles contados a partir de justamente el otorgamiento de esa conformidad. En las entidades, por lo general, está en la parte contable donde se identifica, digamos, esta parte del proceso y la base legal que se menciona en la lámina. Para el registro de los pagos, después de haberse dado la conformidad y registrado el devengado en el CIAF, tenemos también en la normativa vigente 5 días hábiles contados a partir del registro del devengado, ¿no? Y esto ya corre por cuenta de la tesorería, ¿no?, del personal que tiene a su cargo la responsabilidad de hacer la pagaduría y evidentemente para ello cuentan también con sus firmas registradas en los sistemas correspondientes. En cuanto a lo que es la recaudación en efectivo de los fondos públicos, también tenemos los plazos de 24 horas que está estipulado también en la normativa y que en el área de tesorería deben velar por su cumplimiento también de manera oportuna. Hay casos de entidades que utilizan de manera excepcional el mecanismo de encargos a personal de la institución cuando existen
razones que lo justifican, pero que no solamente terminan con otorgamiento de los fondos, sino también hay rendición de cuentas, ¿no? Y esto también es objeto de seguimiento para verificar no solamente el buen uso de los recursos, sino que también se estén cumpliendo con aquellos objetivos que se han perseguido con el otorgamiento del encargo. 3 días hábiles de plazo luego de concluir la actividad. Y la recomendación es de tratar de ser muy rigurosos con esto, toda vez que se conocen casos en donde hay, digamos, encargos otorgados que hay ciertas demoras en cumplir, ¿no? Entonces, después también tenemos los plazos para la rendición de cuenta de viáticos o para la liquidación de la caja chica, ¿no? Que también en lo corresponsable al cliente, al año fiscal 2022 que acaba de cerrar, durante el mes de enero es que se tiene que cumplir con la rendición correspondiente a la caja chica y su registro en el CIAF. Por otro lado, también la Dirección General del Tesoro Público requiere mantener actualizada la información de los flujos, de los stocks, pero también de algunos instrumentos financieros que las entidades puedan estar administrando dentro de sus competencias. Para ello existe un sistema de información que es el módulo de información financiera, que también tiene un plazo de cierre para cumplir con la información por parte de las entidades, ¿no? 11 días hábiles siguientes al cierre de cada mes, conforme también se ha regulado en una de las directivas de tesorería. Seguimos, por favor. Algunas mejoras que se han incorporado a los procesos de pagaduría, ¿no? Es importante que mencionemos, sobre todo cuando se pueden producir cambios en las autoridades, en los funcionarios respectivos, ¿no? Que hoy en día se ha incorporado con la finalidad de fortalecer también la seguridad en las transacciones, se ha incorporado el uso de claves electrónicas que se actualizan cada 3 minutos, funciona como un token, ¿no? Pero que requiere que tanto el personal o los funcionarios que acreditan a aquellos que están autorizados a ejecutar la transacción, registren sus firmas electrónicamente en base al uso del documento de identidad electrónico. Entonces, y no solamente es para la pagaduría, sino también para el registro del devengado, para el registro del compromiso y para el registro de la certificación. Por lo tanto, la recomendación es que nos aseguremos que el personal que tiene a su cargo estas responsabilidades en la entidad, en la parte administrativa, en la parte presupuestal inclusive, deben tener con su documento de identidad electrónico no solamente actualizado, sino también tener a la mano y también pues, actualizado el PIN, que es la clave que nos otorgan al registrarse, al obtener este documento, ¿no? Entonces es fundamental para poder acceder a estos sistemas con los cuales acreditamos al personal responsable y también a la vez este personal para que pueda registrar y ejecutar transacciones en los sistemas, ¿no? Repito, esto se ha incorporado y para darle mayor, digamos, seguridad a las transacciones, más allá de que en las propias entidades tienen también que establecerse pues, mecanismos, procedimientos para garantizar esta seguridad sea, digamos, debidamente implementada. Leímos, por favor. Es en realidad un procedimiento para designar al personal responsable muy sencillo. Se hace a través de la página web. La autoridad competente ingresa con su DNI electrónico a un aplicativo en web, a un sistema que se conoce con las siglas de AERAF, y con su clave PIN proceden a registrar los datos del personal responsable que previamente ha debido ser designado mediante un acto administrativo de la institución. El titular de la entidad puede delegar esta facultad en algún otro funcionario de la propia institución, obviamente, para que este funcionario ya con la delegación correspondiente pueda también proceder a hacer la acreditación del personal que va a manejar las cuentas o que también eventualmente puede estar a cargo de lo que es el registro y la autorización de los devengados, ¿no? En el caso de los responsables acreditados y listos para girar ya contra las cuentas bancarias, seguimos con la siguiente lámina, por favor. Ya van a poder apersonarse al banco. Ahí sí tiene que ser presencial el acto por el cual registran sus firmas en el Banco de la Nación. Pero también en el mismo banco pueden obtener una segunda clave electrónica que también igual les va a permitir hacer transacciones de pagaduría a la vez que usan el otro sistema de clave electrónica con token. Una vez que esto se ha producido, ya el personal puede, sin ningún inconveniente, activar sus claves y proceder a la pagaduría correspondiente. En el caso que, si siguiente lámina, por favor, estamos, digamos, permanentemente atentos, la entidad para que haga sus pagos con cargo a las cuentas,
la persona responsable acreditada para registrar devengado lo va a hacer en el CIAF también. El personal registrado, acreditado para poder autorizar los pagos también ingresa en este sistema en la fase correspondiente. Y es importante que tengamos en cuenta que también para procesar los pagos, la Dirección del Tesoro Público ha implementado ya hace un buen tiempo unos horarios para que se cumpla de una manera más eficiente con la oportunidad en la disposición de los fondos y también en los abonos un mayor ordenamiento. Este es un tema que ya viene operando hace muchos años y que ha permitido tener un mejor control y seguimiento de la pagaduría. Todos los registros electrónicos que llegan hasta las 19 horas, hasta las 7 de la noche, son procesados en el transcurso de las primeras horas del día siguiente. Y todos aquellos que son recibidos por nuestros sistemas después de ese horario, se procesan al segundo día hábil siguiente, ¿no? Esos son los horarios que se manejan. Sin embargo, si la entidad tuviera necesidad de atender un pago por excepción dentro del mismo día, lo puede hacer enviando un documento por el cual solicita que por excepción se le autorice el pago en el mismo día. Si se tratara de algún gasto por emergencia declarada de acuerdo con la normativa respectiva o como en este caso todavía tenemos que atender algunas situaciones propias de la pandemia que está ya felizmente, aparentemente en su fase final, pero que igual pueden surgir necesidades de pago también en la misma fecha. En ese segundo caso, no necesitan enviar oficios justificando la excepción. Basta con que el tesorero, el responsable de la entidad, haga un correo, indique los datos para procesar la autorización en el mismo día, repito, cuando se trata de estos pagos por emergencia, ¿no? Y después el circuito sigue normalmente para la pagaduría. En la lámina siguiente tenemos los datos que entiendo van a compartirse en los archivos de las presentaciones. Y ahí están los datos de los contactos para que por favor sientan con la total confianza y libertad de llamarnos a fin de absolver las consultas que estimen pertinentes para poder atenderle su servicio, los servicios de pagaduría y demás que tengan que ver con el sistema de tesorería. Eso es todo por nuestra parte y muchísimas gracias nuevamente. Agradecemos al director de la Dirección de Operaciones de Tesorería de la Dirección General del Tesoro Público, Juan Zafra Meléndez, por la presentación realizada. Siguiendo con el programa, vamos a conocer las lecciones aprendidas y estrategias implementadas de dos de los sectores con gran participación en el presupuesto del Gobierno Nacional, que lograron una ejecución importante en el año 2022 con respecto a sus presupuestos institucionales modificados. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que alcanzó una ejecución de 96%, y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que alcanzó un 88.4%. Estas participaciones tienen el propósito de compartir algunas estrategias para que puedan ser replicadas en las demás entidades. En ese sentido, invitamos a la directora de la Oficina de Inversiones, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, María del Carmen Mendíbel Colpaert, para iniciar su exposición. Adelante, directora. Muy buenas tardes, señores viceministros, ministras, señores ministros, funcionarios todos. Es un privilegio formar parte de este espacio, de este foro, que a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones vamos a compartir las lecciones aprendidas y las estrategias que estamos abordando y se ha venido abordando para una eficiente y oportuna ejecución de las inversiones de nuestro sector. Siguiente lámina, por favor. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene un modelo para el seguimiento y gestión de las inversiones. Este modelo es parte y asume la conceptualización de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. ¿En qué se cimienta este modelo de seguimiento que ha implementado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? En tres pilares. El primer pilar es la articulación intersistémica. El segundo pilar, la gestión de involucrados. Y el tercer pilar, la gestión de la información. ¿Cuáles son los objetivos de estos pilares? Es una articulación conceptual, normativa y operacional. Permite implementar espacios de coordinación institucionales y la integración de la información. ¿Y cuáles son sus estrategias? La articulación con los diferentes sistemas administrativos y con los sistemas de soporte, así como las reuniones de seguimiento
y los comités de seguimiento de inversiones. Y más aún, aunado a ello, la estrategia principal son las herramientas para la gestión de la información para el seguimiento. La siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina vamos a desarrollar a qué nos referimos con esta articulación intersistémica. Es muy importante que contemos con el planeamiento estratégico, con el proceso presupuestario, con el ciclo de inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las contrataciones y los marcos especiales, en este caso para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, gobierno a gobierno, asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Tenemos también los sistemas de soporte, que son los de tesorería, contabilidad y el control gubernamental. Este es el primer pilar que soporta nuestro modelo de seguimiento. El segundo pilar, por favor, la siguiente lámina, la gestión de involucrados. Aquí es el factor importante, imprescindible, esta gestión de involucrados. A través de la alta dirección, encargado a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, como órgano de asesoramiento, hacerse cargo de del seguimiento a la ejecución de las inversiones. Se ha conformado un equipo de seguimiento donde intervienen los equipos de las oficinas de inversiones que a su vez hacen también la vez de oficinas de programación multianual de inversiones y la oficina de presupuesto. Estos equipos de seguimiento realizan en primer término reuniones de seguimiento bilaterales. Estas reuniones de seguimiento bilaterales se realizan semanalmente, se realizan los días lunes, en primer término con la alta dirección, la ministra, los cargos directivos, las direcciones ejecutivas, las direcciones generales, para que conozcan cuáles son las metas que tenemos a nivel de cada una de las unidades ejecutoras que han sido establecidas por las diferentes unidades ejecutoras, ver su avance de la ejecución y cuáles son esos cuellos de botella que se pueden estar presentando para tomar decisiones oportunas y tener la solución. El trabajo que nosotros realizamos es no solo identificar el problema, no solo identificar el riesgo o la alerta, es poder también establecer estrategias oportunas que sean de conocimiento de la alta dirección y se puedan adoptar oportunamente esas reorientaciones que podrían darse de recursos hacia proyectos que de repente cuentan con déficit para cumplir con su cronograma de ejecución. Los días viernes se sostiene equipos, se sostiene reuniones de seguimiento con los equipos técnicos de las diferentes unidades ejecutoras. Ahí ya se revisa por cada inversión, cada hito. ¿Qué día, qué fecha aproximada está ingresando la valorización? ¿Qué fecha aproximada está ingresando el compromiso de pago? ¿Qué fecha se estarían dando estas conformidades de las valorizaciones, las conformidades de las solicitudes de pago? ¿Y qué fecha se estaría realizando el devengado correspondiente? ¿Qué fecha estaría por ingresar a la oficina de administración? A su vez, hay oficinas de control, la oficina de finanzas, de control en cada una de las áreas de administrativas hasta que llega el devengado. Esos son los hitos que nosotros, a través del equipo de seguimiento, mapeamos los días viernes para tener la información más precisa y poder determinar aquellas alertas y ser de conocimiento a la alta dirección para la toma de decisiones oportunas. Aparte de ello, tenemos las reuniones del comité de seguimiento, de la cartera priorizada, de los principales proyectos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tienen la mayor asignación presupuestaria. De igual forma, las reuniones se efectivizan con las unidades ejecutoras presupuestales, con las unidades ejecutoras de inversiones, y con el MES también, que es parte del comité de seguimiento. Aquí es una reunión de manera ya mensual. Se establecen también, se elabora, se muestra los reportes de la ejecución, más que todo física, porque en las reuniones que tenemos los lunes, los días lunes y los días viernes, es la ejecución financiera. En cambio, en las reuniones de comité de seguimiento, vamos más a ver la parte física de los proyectos, el avance físico de los proyectos. Luego de ello, se tienen las reuniones de
los acuerdos y los compromisos que cada una de las unidades ejecutoras asumen para el siguiente mes, los cuales son de todas maneras verificados y se realiza el seguimiento. ¿Cuál es el objetivo en todo caso de esta gestión de los involucrados? Es tener una interacción en línea con los involucrados, poder hacer este seguimiento a la ejecución, identificar esos cuellos de botella y establecer los compromisos de gestión. Todo esto va de la mano, obviamente, con una capacitación y asistencia técnica que a través de la OPMI se da a diario con las diferentes unidades ejecutoras y los equipos técnicos de las unidades ejecutoras de inversiones. El tercer y último pilar, por favor, la siguiente lámina, es la gestión de la información. Como les comento, nosotros lo realizamos diariamente. El seguimiento se realiza diariamente, contamos con herramientas, realizamos acciones como reportes de ejecución, la actualización de esos reportes de ejecución, reportes de seguimiento de predios, la tramitología. Es muy importante el tema de la tramitología. El hecho de que pase un documento de una oficina a otra oficina puede tomar tiempo y nosotros estamos detrás de esos documentos. Tramitología de predios hasta que la resolución ministerial sea publicada o llegue al área usuaria para que se pueda efectivizar ese devengado. La tramitología de las obras de supervisión, la tramitología de las modificaciones presupuestarias. Coordinamos directamente con las unidades ejecutoras para que los informes de las modificaciones presupuestarias tengan todo el requisito que establecen los lineamientos para realizar modificaciones presupuestarias. Antes de que se formulen los informes, nosotros ya hemos coordinado y hemos visto que los informes estén acordes para cuando estén presentados, inmediatamente nosotros como oficina de OGPP a través de la Oficina de Presupuesto y la OPMI emitamos oportunamente nuestros informes para poder reorientar los recursos a aquellas inversiones que lo requieran. De igual forma, la tramitología de incorporaciones de inversiones no previstas. También realizamos la actualización de los hitos de las metas de los principales proyectos y a su vez las presentaciones hacia la alta dirección. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos para realizar ese seguimiento? Contamos con un planillón de inversiones de todas las inversiones asignadas al sector, un tablero de seguimiento, semáforos de avance ejecución, utilizamos un Drive, utilizamos el PowerPoint para las presentaciones y obviamente las aplicaciones como el Banco de Inversiones, donde tenemos la información, el estado situacional de los proyectos que procuramos que estos estén actualizados para poder contar en línea con esta información y a su vez también el CIAC, ¿no? Todo ello permite tener en línea un ranking de ejecución diario, un ranking del avance de la ejecución, contar con la programación, contar con la proyección, porque los proyectos son dinámicos y pueden presentarse desfases en cada uno de los proyectos, pero estos se procura que sean identificados oportunamente. La siguiente, por favor. Terminando con los pilares de este seguimiento, de este modelo de seguimiento, ¿cuál ha sido el producto, cuál ha sido el resultado de aplicar este modelo de seguimiento? Como bien lo dijeron anteriormente los señores funcionarios, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha llegado a una ejecución porcentual del 96%, con un cierre del año 2022 con un PIN de 6.842 millones. Ustedes pueden ver en esta gráfica de barras, ¿cómo ha sido la evolución de la ejecución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Desde el 2016 hasta el 2021, oscilaba entre el 77.9% y 92.3%. Se ha logrado, aplicando este modelo de seguimiento, llegar a un 96% en el año 2022. Y eso es producto del trabajo colaborativo que tenemos a nivel de todo el equipo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La siguiente, por favor. Tenemos un reto ahora, efectivamente, muy grande, como muchos funcionarios han señalado. En el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tenemos un presupuesto asignado de 13.319 millones. En gastos de capital, tenemos 8.504 millones. En proyectos de inversión, tenemos 6.152 millones para 349 inversiones.
Y también tenemos una asignación de 2.351 millones para proyectos genéricos y las intervenciones de reconstrucción, las CIRIS, que forman parte también de nuestra cartera. En relación a los modos en los que interviene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, son 6 modos. Tenemos la red vial, donde se concentra la mayor cantidad de recursos, son 4.298 millones para intervenciones de la red vial nacional, departamental y vecinal. 1.009 millones en telecomunicaciones, 424 millones en urbano, 389 millones en aéreo, 29.8 millones en ferroviario y 1.5 en hidroviario. Si bien es cierto, este porcentaje en hidroviario es menor, la asignación no es que no se esté interviniendo en estas en estos proyectos, sino que son concesiones autofinanciadas, ¿no? La siguiente lámina. ¿Cuáles son entonces las lecciones que hemos aprendido como equipo de seguimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? En primer término, que el seguimiento se debe realizar de manera recurrente. No solo debe traducirse en reuniones semanales. Si no estamos constantemente, diario, coordinando con las unidades ejecutoras y siendo parte de la unidad ejecutora, no siendo fiscalizadores, nuestro trabajo va hacia que nosotros nos sentimos parte de la ejecución y hacemos de que sí o sí podamos lograr los objetivos. Ese es el trabajo que se realiza a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y es muy importante esta interacción. El generar la rapidez permite que atendamos oportunamente esas solicitudes, por ejemplo, de modificaciones presupuestarias, de incorporación de inversiones no previstas para la reorientación oportuna de recursos. El involucramiento de los actores, el trabajo en colaboración. Si no tenemos habilidades blandas, no funciona nuestro trabajo colaborativo, no funciona el generar la interacción entre sí. Debemos trabajar de forma colaborativa. Nosotros coordinamos, tenemos una relación estrecha con las unidades ejecutoras y estamos hasta el último momento para el devengado y cumplir con la meta que hemos establecido como. Así también la oportuna participación en la identificación y mapeo de riesgos. Es importante que nosotros demos las alertas y decir dónde estamos identificando esos riesgos. Estos riesgos se pueden convertir en caídas a fin de meses, que no se toma acciones en el momento. Puede ser que el proyecto ya no pueda cumplir con la meta planteada, pero de repente sí tenemos otro proyecto en la misma unidad ejecutora o en otra unidad ejecutora que sí requiere esos recursos y es ahí donde se plantean también las estrategias a nivel. Las diferentes ejecutoras y del equipo de la OGPP para poder cumplir con la meta. Como cada inversión también tiene su particularidad, nosotros como equipo también tenemos un equipo multidisciplinario y cada uno de los profesionales que contamos en la oficina tiene conocimiento y tiene el expertise de esos temas, de cada una de las inversiones. Eso también nos ha ayudado para poder tener este avance de la ejecución y haber llegado a un 96%. Es importante tener la información actualizada de las metas físicas y financieras en el formato 12B. Ahí podemos nosotros ver realmente cómo está cómo va avanzando el proyecto y enriquece mucho al trabajo que nosotros hemos venido desarrollando y estamos desarrollando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bien, muchísimas gracias y desearles a todos éxitos en las gestiones a través y un saludo de nuestra ministra, del economista Paola Pierina Lasarte Castillo. Muchas gracias. Agradecemos a la directora de la Oficina de Inversiones, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, María del Carmen Mendívil Colpaert, por la presentación realizada. Les informamos que el video de la reunión será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas y los archivos de las presentaciones realizadas serán enviadas a los responsables de las OPMI de cada sector. A continuación,
Invitamos al director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, José Antonio Franco Iparraguirre, para iniciar su exposición. Adelante, director. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor ministro, viceministro, funcionarios de Economía y Finanzas, funcionarios del sector público. En línea con las perspectivas y parámetros sobre lecciones aprendidas y estrategias para la ejecución de inversiones con cargo al presente ejercicio fiscal. Antes de ello, manifestarle que al cierre del 2022, el sector vivienda y construcción en esta nueva gestión agarró la cartera de inversión, un avance de 65% en noviembre, ¿no? Y con mucho esfuerzo, con un equipo multidisciplinario, se llegó aumentando en 20 puntos básicos, cerrando el ejercicio con un 88%. Luego de ese diagnóstico del 2022, podríamos traer a colación unas lecciones aprendidas al portafolio de la cartera de inversión de vivienda, que pasa por, en excelencia, por la elaboración, estructuración y aprobación de los expedientes técnicos. Yo soy enfático para tener una calidad de ejecución y calidad de gasto de inversión. Es importante la planificación en orden a la priorización del marco del sistema del INVIERTE-P. Es decir, si estamos en un orden de priorización cuyo asignación de recursos se le da a proyectos en continuidad, en este primer trimestre del año, es propicio la oportunidad empezar ya a pintar la certificación. Con cargo a ello, nuestras lecciones aprendidas según la lámina siguiente, ¿no? Adelante, por favor. Según la lámina siguiente, sobre lecciones aprendidas, hemos detectado ciertos hitos que pongo a consideración. Las lecciones aprendidas en el diagnóstico del portafolio de inversión del sector, hemos detectado demoras en el proceso de contratación para elaboración de expediente técnico, ejecución de obra, debido a la falta de la capacidad técnica y económica de los consultores. Otro hito que hemos identificado es el retraso de las emisiones de autorización de permisos y licencias y saneamiento de terreno por parte de otras entidades, como por ejemplo Cultura, el CIRA, permisos o identificación para el tema de saneamiento físico-legal. Esta dilatación de permisos conlleva a dilatar, ¿no?, una eficiente elaboración y aprobación del expediente técnico con impacto al inicio de la ejecución de la obra. Se presentó también adicionales y ampliación de plazos de ejecución. Por esto lo que le acabo de mencionar, deficiencias en el expediente técnico. Asimismo, la constante participación en el seguimiento de la ejecución de inversión permite identificar y mapear potenciales riesgos y cuellos de botella a la ejecución de las inversiones. Cabe señalar, el portafolio de inversiones es un portafolio netamente diversificado en que se encuentran diversas modalidades de ejecución. Se cuenta con licitación de contrata, se cuenta con G2G en propuesta, se encuentra con APP, se encuentra bajo modalidad de obras por impuesto, razón por la cual se han insertado equipos multidisciplinarios focalizados a efecto de monitorear periódicamente el seguimiento de los procesos. Adicionalmente, se está evaluando la emisión o la constitución de órganos especializados a inversiones emblemáticas que aplique bajo modalidad de APPs, los llamados OGED, ¿no?, que tiene ciertas prerrogativas, razón por la cual está en proceso de evaluación con la finalidad de que en la fase de la ejecución del modelo APP pueda lograrse cuantificar los beneficios con cargo
a la ejecución de la inversión. Siguiente, por favor. Dicho de esa manera, como efecto, porque acabo de mencionar las causas, como efecto tenemos el desagregado de principales estrategias a proponer. Homologar los perfiles profesionales para la contratación eficiente de los consultores y contratistas de obra. Promover un marco legal para establecer disposiciones especiales para la tramitología, evaluación, aprobación o prórroga de procedimientos vinculados con licencias, permisos y autorizaciones especiales de habilitación urbana. Esto un poco genera una dispensa o con la finalidad de no contraer la elaboración y aprobación del expediente técnico. Y por defecto, el inicio de la ejecución de la obra. Fortalecimiento del equipo de las unidades técnicas para minimizar potenciales riesgos durante la ejecución física. Finalmente, permanente seguimiento en la ejecución de las inversiones nos permitirá prevenir, alertar riesgos y tomar acciones oportunas para cumplir con los objetivos y metas trazadas. En ese sentido, una cartera de inversión completamente diversificada en cuanto a su modalidad de ejecución, no solo basta hacer seguimiento y poner fuerza al comité de inversión en el marco del INVIERT, sino también a los comités que se estructuran en el marco de otras modalidades como obras por impuestos, como APPs. Muchísimas gracias. Agradecemos al director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, José Antonio Franco Iparra Aguirre, por la presentación brindada. A continuación, doy paso al viceministro de Economía, Sósimo Juan Pichihua Serna, para brindarnos las palabras de cierre de la reunión. Adelante, señor viceministro. Estimados señores ministros, viceministras o ministros, ministras, funcionarios y equipo técnico que han acompañado en la sesión de hoy. Hemos podido conocer en las presentaciones del día que nos han hecho los distintos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los cuatro sistemas administrativos que tiene a su cargo. Digamos, los principales hitos y además los plazos y, digamos, la importancia de que los sectores, en particular aquellos que son, digamos, los que mueven la aguja de la inversión, estén al día en la ejecución. Para nosotros es muy importante eso. En ese sentido, agradecemos su participación. Esperamos que el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto de inversión pública, tesoro, presupuesto, etcétera, abastecimiento, estén acompañando en el accionar de las principales unidades ejecutoras de sus sectores. Muchísimas gracias por la participación de hoy. Agradecemos las palabras del viceministro de Economía, Juan Pichihua Serna. De esta manera, damos por culminada la reunión de presentación de las metas de ejecución presupuestal de inversiones de los sectores del Gobierno Nacional 2023. Agradeciendo la participación del ministro de Economía y Finanzas, Alex Alonso Contreras Miranda, a las ministras y ministros que hoy nos acompañaron, del viceministro de Economía, del viceministro de Hacienda, los directores generales y representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como a los equipos técnicos y a todas y todos los funcionarios de los sectores que se encuentran conectados. Les recordamos que el video de la reunión será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas y los archivos de las presentaciones realizadas serán enviados a los responsables de las OPMI de cada sector, así como a todas y todos los que se registraron en el formulario de registro de asistencia. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias.